la violencia es un problema grave en todo el mundo. Ya sea en forma de violencia doméstica, violencia en las calles o en conflictos armados, es una realidad que afecta a personas de todas las edades, géneros y culturas. A menudo, las víctimas de la violencia se sienten solas, sin ayuda y sin saber cómo responder ante esta situación. El video de hoy explora diferentes formas de responder a la violencia. En primer lugar, es importante comprender que la violencia nunca es justificable y que todas las personas tienen derecho a vivir libres de violencia. Si eres víctima de violencia, busca ayuda de inmediato. Busca a alguien en quien confíes, como un amigo, un familiar, un profesor o un terapeuta, y habla con ellos sobre lo que te está sucediendo. Si no te sientes cómodo hablando con alguien que conoces, busca una organización que brinde servicios de ayuda a víctimas de violencia. También es importante informarse sobre tus derechos. La ley debe proteger a todas las personas de la violencia y es posible que tengas derechos legales que debas conocer. Investiga qué leyes se aplican en tu país o estado en particular y cómo se aplican. Si no estás seguro, habla con un abogado o un defensor de derechos humanos. Otra forma de responder a la violencia es a través de la prevención. Si conoces a alguien que está en riesgo de ser víctima de violencia, habla con ellos sobre lo que puedes hacer para ayudarles. Si estás preocupado por la seguridad de alguien, habla con un profesional, como un trabajador social, un consejero o un médico. La educación es también una herramienta poderosa para prevenir la violencia. Si eres educador, trabaja en el aula para fomentar el respeto y la empatía entre tus estudiantes. Si eres padre o cuidador, habla con tus hijos sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Si eres líder comunitario, organiza eventos y programas que promuevan la educación sobre la violencia y la prevención de la misma. Finalmente, es importante reconocer que la violencia a menudo es un síntoma de problemas más profundos en nuestra sociedad, como la desigualdad, la discriminación y la falta de acceso a recursos. Si bien es importante responder a la violencia de manera individual, también es importante trabajar para abordar estas causas subyacentes de la violencia a nivel más amplio. Esto puede incluir trabajar para cambiar las políticas públicas y los sistemas que perpetúan la desigualdad, abogar por el acceso a servicios y recursos para todas las personas y promover la igualdad y la justicia social. En conclusión, responder a la violencia es un proceso complejo y multifacético. Si eres víctima de violencia, busca ayuda de inmediato. Si estás preocupado por la seguridad de alguien más, habla con un profesional. Y, en última instancia, trabaja para abordar las causas subyacentes de la violencia a nivel más amplio. Solo entonces podemos trabajar juntos para crear un mundo más pacífico y justo para todas las personas. Dale al like si te ha gustado el video, suscríbete al canal y gracias de corazón por estar ahí.